Saludos amigos del Paddy TV, estamos aquí con el receptor Jorge Alfaro. Primero, bienvenido hermano, se está integrando en el día de hoy en los Tigres del Licey. ¿Cómo le han dado la bienvenida? Pues bien, ¿sabes? Como una familia, siempre lo he dicho, me hacen sentir en casa y pues contento de estar de vuelta, de que me den esa oportunidad de aportar al equipo lo que más pueda. Sabes que los fanáticos de los Tigres del Licey y también el gerente general, Audo Vicente, por lo que hemos hablado de ti, esperan bastante de ti, e incluso el dirigente también, Gilbert Gómez, atrás de cámara, nos ha dicho que entienden que tú puedes aportar bastante al equipo del Licey. ¿Tienes algún tipo de opinión sobre eso que te acabo de informar? Pues yo solamente vengo a aportar, a dar mi 100%, a aportar al equipo lo que tengo, ¿sí me entiendes? Voy a salir a josear, voy a salir a dar mi 100% a todos los juegos. De eso no van a tener duda. Y pues nada, venimos a meter manos, he estado entrenando. A pesar de que el plan era volver a Dominicana este año desde el principio, por infortunios de la vida no se pudo, pero ya estamos aquí. Están confiando en mí y pues lo que pueden esperar es que voy a dar mi 100%. Todo lo que tenga en el tanque lo voy a dar cada juego. Yo entiendo y muchas personas también entienden que tú sí te merecías esa oportunidad, por lo que pudiste hacer en el primer campeonato que tuviste con ellos y esa serie del Caribe y todo lo demás. Pero tú entiendes que sí, también se te merecía que te dieran esa oportunidad. Perdón, que me... Tú también entiendes que merecías esa oportunidad, independientemente de que sabemos lo que sucedió el año pasado, del pelotazo, que quizás después de ahí afectó. Es algo normal, ¿verdad? Cosas que pasan en la vida, hay momentos buenos, momentos malos. Simplemente hay que seguir trabajando y seguir... No sé, son momentos que te dan fuerza, ¿sí me entiendes? Para levantarte y seguir adelante. Creo que lo he visto de esa manera y ahora que me han dado la oportunidad, pues como lo dije anteriormente, voy a dar mi 100% en cada jugada, cada juego. De eso no van a tener duda. El joseo y todo va a estar ahí y, como lo dije, cada vez que me den la oportunidad voy a estar ahí en lo que pueda ayudar al equipo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a ti.